maquillaje. Espero que les guste mucho. Está inspirado para el festival de Coachella. Así que si eres uno de los afortunados que tiene la oportunidad de ir, pues aquí te traigo una opción que puedes recrear para ese festival. Me encantó el resultado y espero que a ustedes les guste mucho también. Y para empezar ya con este tutorial, lo único que me queda decirles es que se suscriban en el botoncito rojo de aquí abajo y que me sigan en todas mis redes sociales, que las dejo aquí. Y si no es mucho más eso por ustedes, comparte este video para que otras personas igual que tú puedan ver este tutorial y recrear. Ahora sí, pónganse cómodas y hay que empezar. El primer color que voy a utilizar es este color medio ladrillo y lo voy a colocar en toda mi cuenca con este pencil brush. Ahora con la mezcla del mismo color ladrillo con este naranja, lo vamos a difuminar en toda esa línea que hemos trazado en nuestro color de transición. Y lo vamos a difuminar hasta que sientas que sea lo necesario. Ahora con esta prebase de ojos de NYX, vamos a colocarla en todo el párpado móvil, así como ven en la imagen. Vamos a bordear todo lo que sería nuestra primera línea de transición que hicimos. Aquí no se desesperen, chicas, como podrán ver, lo estoy haciendo súper despacio. Aquí ya va a comenzar la cámara rápida para que este video no se haga mucho más largo. Pero como podrán ver en el clip que les enseñé primero, lo hago súper despacio para que me salga totalmente recto. Ahora con estos dos colores voy a sellar la prebase que hemos colocado. Recuerden que todo producto en crema se tiene que sellar con polvo para que no se vaya a cuartear o no se vaya a malograr lo que vamos a hacer. Ya que sellamos la prebase, vamos a colocar este moradito súper clarito con esta brocha que es parecida a la 221 de MAC, en este caso es la de Zoeva, y solamente lo vamos a colocar en la esquina de nuestros ojos, así como ven en la imagen. Con esta mezcla de dos colores fucsias de la misma paleta de Anastasia y con esta brocha de difuminar vamos a alargar. Es algo diferente que vamos a hacer porque no vamos a hacer el típico difuminado solamente en esa esquina, sino lo vamos a prolongar mucho más para la 100. Aquí en el video se los voy a mostrar para que me entiendan mejor. Lo vamos a alargar porque ese es un maquillaje de festival, no tiene que ser como vas a salir en la calle, sino algo más dramático. Y lo vamos a seguir difuminando hasta que sientas que tienes el color necesario. Con los mismos colores de la transición vamos a ahumar la línea del agua. Este paso ustedes ya lo saben, siempre lo hago porque me encanta, los ojos se ven mucho más grandes y es un resultado que nos favorece a muchas. Ahora, con este color fucsia de esta misma paleta vamos a ahumar nuevamente para darle un poquito más de dimensión y más intensidad. Con esta brocha mucho más grande, es una de Zoeva, vamos a difuminar mejor porque la pencil brush no sirve tanto como difuminar, sino para colocar color. Con estas dos sombras metálicas vamos a iluminar el hueso de las cejas. Saben que me gusta mucho porque así mi mirada se ve mucho más abierta. Y terminamos con las sombras. Ahora voy a colocarme las pestañas postizas porque obviamente este maquillaje no puede dejar de tener pestañas postizas. Ustedes ya tienen un video de cómo me las coloco y se los voy a dejar en la cajita de información. Y así es el resultado. Ahora voy a colocarme esta brillantina del video pasado, no sé si se acuerdan. En las esquinas no le vamos a colocar iluminador, sino este glitter. Siento que se ve súper bonito, un poco dramático para cualquier maquillaje, pero en esta vez que es un festival va súper bien. Me voy a contornear el rostro con este Hoola de Benefit, es el Hoola Bronzer. Vamos a contornearlo, o más bien vamos a broncear el rostro como normalmente lo hacemos. Aquí está en cámara rápida porque este paso ustedes se lo saben literalmente de memoria. Vamos a difuminar hasta el cuello y ahora con la misma brocha que viene en el Hoola Bronzer voy a difuminar
la nariz. Siento que para este paso me va súper bien. Y con esta brocha de Zoeva voy a difuminar esos trazos muy duros que dejó la brocha anterior. Ahora con este iluminador de Becca, que es el Champagne Pop, vamos a sobrecargarnos de una manera impresionante de iluminador. No importa si parece que te has echado un kilo de iluminador, no interesa. Porque ese es el punto, el resultado es que se vea súper cargado. En la nariz coloqué la misma cantidad de siempre. Ahora voy a pasar con el blush y voy a colocar el luminoso de Milani, es que es mineralizado y creo que se presta para esta ocasión. Lo voy a colocar súper bien en mis mejillas, sonríes y ahí aparecerá. Ahora el tool de ColourPop, siento que va perfecto con este maquillaje. Pude haber colocado el Morph Bader, pero sentí que sería muy monocromático y ese no era el fin del video. Así que decidí colocarme este color que es un poquito más café y siento que quedó perfecto, chicas. De verdad, me encantó el resultado y así es como queda, con el labial puesto. Con el pigmento de NYX y con esta brocha súper finita y la Fix Plus, que la voy a humedecer, voy a colocarme en el centro de mi labio, como podrán ver ahí en la imagen, para dramatizar el maquillaje. Ahora, con esta pegatina dorada, me encanta de verdad, la pegué en mi frente para darle un plus a este maquillaje, un plus diferente. Con este cotonete o con este hisopo lo humedecí y despacito, o sea con mucho cuidado, vamos a aplicarlo para que no se vaya a malograr la base que está abajo de esa pegatina. Y ahora con mucho cuidado lo vamos a retirar y miren este efecto. Dios mío, me muero. Me encanta cómo quedó. Y así es como va quedando el maquillaje. Ahora, vamos a colocarle un plus adicional. Ustedes saben que me encanta el brillo. Y con estos brillitos, que ya lo han visto en videos anteriores. Aquí les estoy dando una idea de dónde lo pueden colocar, pero es a su criterio. Y así es el resultado. Ahora, como toque final, vamos a iluminar el resto del cuerpo para que no se vea esa parte mate y la cara súper iluminada. Así que lo vamos a colocar en los huesitos y en los hombros. Y así es como termina este tutorial.